So if any spirits or entities want to come along. ¿En el sótano? ¿Ella lo escuchó? Si hay algún espíritu por aquí. ¿Qué dice? ¿Qué viste? Yo creo que fue una sombra, pero no sé si son ustedes. ¿Qué? Quédense quietos, quédense quietos. Estamos todos aquí. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. ¿La lámpara vieron? ¿Hay algo aquí con nosotros? ¡Ah! Están enormes. Pero esa, no, güey, esta parece que está descalza. Esta parece que está descalza. No manches. ¿Hay alguien ahí? Algo se está moviendo. Se está escuchando que algo viene hacia nosotros. Sí, se escucha que algo viene hacia nosotros. Bienvenidos al segundo video que grabamos en la espeluznante casa original en la que se basó la película del Conjuro. Llegamos aquí como a las 6:30 de la tarde, entonces ya llevamos varias horas aquí. Si se perdieron el video anterior, vayan y véanlo porque esta es la segunda parte. Nos han pasado tantas cosas que realmente no lo puedo creer. Estoy muy asustada, la adrenalina está al 100. Y vamos a ver qué nos espera esta noche. Es aislarnos. Escucho mucha gente caminando. Escucho gente jugando. Are you playing? Por favor, si hay alguien aquí, pasa por el rempot. Hola, dime algo. Is anyone here? Hi, hello, do you want to play with me? No puedo explicarles lo aterrada que me siento. Ya sáquenme de aquí. No sé qué decir, verdaderamente. Nunca había sentido como que alguien me contestara. Oye, es que estoy muy nervioso, de verdad. O sea, sí se está prendiendo la luz, ¿saben si hay algo aquí con nosotros? Son las 3 de la mañana y yo aquí en un sótano de una casa embrujada. ¡Vamos a salvarla! ¡Salvation Army! A ver, voy a tomar mi polaroid. ¿Qué escuchaste? ¡Ya! ¡Auxilio! ¿No escucharon un grito ustedes? Sí, escuchamos un grito de Raiza. ¿De Raiza? Sí, grita auxilio. Sí, gritaste, ¿verdad? Sí, pero es que estaban ustedes viniendo. ¡Ah! ¡Bro! Ya está viniendo por mí en este momento. Ok, ya me siento como que salvado. ¡Salud! Está prendido. ¡Ah! Está prendido. Muy bien. ¿Ya? ¿Asustada? Sí, varias veces. ¿Varias veces? Sí. ¿Qué pasó? ¿Se prendió alguna vez? Y se prendió solo una vez. Ah, sí se prendió. Solo una vez. Pero estuvo palpitando todo el tiempo. Tenía mucho miedo, la verdad siento que no había mucha actividad. Sí traté de comunicarme, estuve hablando todo el tiempo porque me puse nerviosa. Ajá. Entonces estuve tratando de comunicarme, de que es mi imaginación, hay alguien aquí. Sigo temblando un poquito. Ajá. Pensé que me iba a asustar más. Creo que en esta parte de la casa no hay tanta actividad. Ay, yo, pero... Nunca se activa. Pero es que yo pasé casi por encima. Bro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se activó de que... O sea, yo estaba de que... El REM pod no se activa.
activo ni una sola vez. ¡No manches! Cuando ustedes se fueron, la luz prendió verde. Ajá. Prendió verde y me encerré. Okay. Después de eso, dos veces más rojo con sonido. Ajá. Y la última, sonido y amarillo. ¿Amarillo? No, amarillo. ¿Es otro color? Sí. No lo puedo creer. No, estuvo muy intenso todo eso. Me empecé a sentir como muy asustada. Empecé a sentir como airecito. Y yo así, ok. Y luego dije que, no sé si hay alguien aquí. Y luego se escuchó el tri. No se dejaba escuchar. Pero no solo eso. ¿Qué? Sino que sí me jalaron el pelo. ¿Qué? No. Sí. ¿Te jalaron el pelo? Sí, como cuando me lo sentí. Les quiero decir que yo le estuve dando la invitación. En el momento en el que le digo, quiero invitar a un ser que esté aquí conmigo a comunicarse, bla, bla, bla. Tenemos por medio del REMPOT y la bolita aquí. El REMPOT se activó. Qué pedo. Les digo que ha estado haciendo eso todo el tiempo. Estuvo muy feo. No me gustó nada. ¿A ti está? Ay, ¿no lo vayas a hacer? Así. Entonces yo les pregunté, ¿alguien entró o alguien se salió? Y escuché en el closet. ¡No! Y yo, como no ves nada, pues estaba tratando de ver en la camarita si se abría la puerta. Pero no se abrió. Y luego escuché gente jugando ahí. ¡No! ¿Se cayó? Se cayó algo, ¿eh? ¿Qué se cayó? Algo se cayó, ¿eh? Pero, ¿es tu monito? ¿Es tu monito? No, algo se cayó. Algo cayó para acá abajo de la cama. ¿Se cayó ahí? ¿Esa pulsera? Sí, qué pedo. Ay, nadie estaba cerca. Dude, sí es cierto. ¿Se cayó? Nadie estaba cerca. De hecho, alguien nos aventó una pulsera. ¿Se cayó? Ah, claro, te acabas de prender la. Ay, no funciona. No. Dude. ¿Es neta? Sí. Y no estoy cerca como para haberla prendido yo. No, la pelota se prende contacto. Se prende contacto. Sí, se prende contacto. Dude. What? Vamos a intentar hacer el juego de levitación. Porque justo en esta habitación es donde se dice que Caroline levitó. Entonces vamos a intentar hacer levitar a nuestro amigo Jera. A ver si siente algo raro, ¿sabes? O sea, con eso de que aquí ocurrió eso, ¿sabes? Ok. ¿Así? ¿Y yo tengo ¿así? Que estar así nada más? Sí. Ajá. Ligero como pluma, rígido como tabla. Okay. Tenemos que decirlo, ¿ok? Ligero como pluma, rígido como tabla. 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 ¿Y qué hacemos? ¿Lo hacemos en inglés? Ok, sí. Light as a feather, stiff as a board. Light as a feather, stiff as a board. Light as a feather, steep as a board. Light as a feather, steep as a board. Light as a feather, steep as a board. Quédate, diferente. Bueno, yo sí sé que esta parte quería elevarse más. Allá alguien no estaba echando mucho. Yo, mucho que pizza, sí. Bro, yo sabía que sí, pero. ¿Intentamos con alguien más? Con Ri, contigo. Ok. Ligero como pluma, rígido como tabla. 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 Light as a feather, stiff as a board. Light as a feather, stiff as a board. Light as a feather, stiff as a board. ¿No? Ok. Va. Vamos a recorrer. Ok. Ahora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a recorrer toda la casa. Ya tuvimos nuestro momento de que cada quien aislado en la oscuridad. Ahora vamos a ir por toda la casa a oscuras. Es una invitación para todos los espíritus de la casa. Si quieren interactuar con cualquiera de nuestras herramientas, son más que bienvenidos para avisarnos que están ahí. So, if any spirits or entities to come along. Ok, puedes decir de que ya dejamos eso aquí y vamos a ir a oscuras. ¿Escucharon algo? ¿En el sótano? ¿Ella lo escuchó? Güey, yo sentí como que me movieron eso y se escuchó. Se escuchó muy claro como algo en el sótano. Ajá. ¿Is anyone there in the basement? ¿Hay alguien en el sótano? Ah. Oh. Ah,
Pero es que, oigan, todos lo sentimos. Y luego se prendió. Y literalmente lo dijiste, o sea, antes de que sonara. Can you come closer? Dejé las luces allá. No sé si se prendieron, está grabando la cámara, entonces. Yo creo que deberíamos apagar la luz del sótano y cuando vuelva a hacer sonido tomar una polaroid a ver si captamos algo. Uy, tengo mucho miedo. Can you do the thing you did again? Can you enter the basement or get out of it? Is there anyone in the basement? Nuestro plan en este momento es recorrer toda la casa a oscuras, pero todos juntos. Tenemos diferentes aparatos y vamos a ver si algo ocurre. Ahora, lo interesante. Una lucecita prendió luz. O sea, una lucecita prendió a verde. Una de las luces de allá. Sí. Uh-huh. Lo que sucedió es que ya dimos una invitación, como pudieron ver, a los espectros de la casa y entidades de que interactúen con nuestros aparatos, ¿no? Pues ya la actividad se está volviendo cada vez más fuerte. Ya esto ya no es un simple juego. Ay, Dios. Bro, si estaba conmigo. Y lo empezó a prender lucecitas. Ay, Dios. Y esto está poniendo raro. Justo a partir de que apagamos todas las luces. Y eso es cuando alguien está pasando, pero no lo está tocando. ¿Y saben qué? Es las 3:31 de la mañana. Oh, no. Va a ser justo las famosas 3:33. Y algo también muy interesante es que la temperatura de toda la casa está bajando muchísimo. Se siente muy frío. Hace bastante frío. Okay. Entonces, pues realmente no sabemos qué onda. Y vamos a aventurarnos todos juntos hacia lo desconocido, porque juntos buscamos respuestas y de lo incierto abrimos la puerta. Oye, qué buena letra. Vamos a enseñar más o menos lo que Raisa trae, el IMF lamparita. Yo traigo el normal. Ella trae el normal. Andy trae la lámpara UV. Gera trae también un IMF. Pato trae lamparita. Y también traigo cámara. Ah, también Polaroid, él trae la cámara Polaroid. Ok, vamos por la biblioteca. Si hay algún espíritu por aquí. O sea, sentí un... así. ¡Ay, Dios! Cuando dijiste que alguien te susurró, Andrea, te estaba grabando a través de un espejo y se ve una sombra al lado de tuyo. ¿Qué? Pero, a ver. Pero, dude. Si hay algún espíritu por aquí. Mira, ahí ve esto, ese pedazo. Ve cómo ahí se ve algo negro. Y se aleja. Mira. Ahí. Hay un negro, luego se aleja, Andrea vuelve. ¿Ves cómo está? Ahí está lo negro. Lo negro. Ajá. Se aleja. Se aleja y ahí se mete. Como, ajá, se va como que se guarda. Mira, está, está. Se aleja. Andrea se aleja. Y Andy voltea. Y Andrea voltea porque fue cuando le susurraron. Yo vi a Andrea en el espejo y no sé por qué sentí que tenía que quedármele grabando. O sea, y de la nada dijo lo de me susurraron y fue cuando luego lo chequé. Y no les había dicho porque claro, no lo había ahí, visto. O sea, es algo que está así, luego se va. Ahí lo ves, o sea, ahí lo ves perfecto. O sea, y eso ni siquiera parece sombra, eso es como una como entidad negra así, literal, materializándose. A ver, ponla. Y lo peor es como Andrea cuando... ¡Ya lo vi! Es una cosa negra, es que ya le hizo sombra, Le hizo una cosa negra, ¡mira! Andy, claramente algo se te acercó. Güey, pues les dije que algo me hicieron así entrar. O sea, podríamos decir que es una sombra, pero todo se desmiente cuando Andrea voltea como si justamente le dijeron algo. Y fue cuando me dije... Y yo dije, fue Jera, y Jera estaba... Porque yo volteé y Jera estaba como que del otro lado mío, pero un poquito más adelante. O sea, ¿se imaginan que han habido momentos que no hemos grabado en donde han habido como cosas atrás? Literal, algo atrás de nosotros, acechándonos o algo. Ellos también dicen en la película de que cuando entraron que veían que estaban como atrás. Si hay algún espíritu aquí, siéntete libre de interactuar con nuestro equipo. Puedes tocar cualquiera de las luces. Si quieres, pues no vayas para allá. Vamos para arriba de aquí. ¿Para arriba? Ajá. ¡Ay, Dios! ¿Qué? Nada, creo que solo escucho un ruido. ¡Ay, Dios! ¿Hay alguien aquí? ¿Does anybody wanna chat? ¿Wanna play with us? Hmm.
We've come a long way to see you. Ah, en los closets, sí. Give us one clap. ¿Cómo? Can you give us a sign that you're here? Henry, ahorita jugaste conmigo. ¿Tú también viste algo allá? Yo escuché. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Yo creo que una sombra, pero no sé si son ustedes. Ah, se escuchó atrás de nosotros. ¿Dijera? Hasta yo lo escuché, ¿eh? Se escuchó como un clap. ¿Sí, verdad? Escuché eso, ¿no? Yo también escuché un clap. No, pero fue Jera. Yo también lo escuché. Jera estaba aquí. No, Jera. Fue en el cuarto de allá y Jera estaba aquí al lado. Yo también escuché un clap. Nos aplaudieron. Aquí literalmente sí pasó. Nos aplaudieron. Hasta lo escuché. Ajá. Tal vez lo grabé, a ver. Give us one clap. Cuando pregunté... ¿Tú también viste algo allá? Te escuché. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Yo creo que vi una sombra, pero no sé si son ustedes. Ahí sí. Se escuchó, sí se escuchó. Yo creo que vi una sombra, pero no sé si son ustedes. Yo creo que vi una sombra, pero no sé si son ustedes. Ah, sí. Fue el pum. Como si aventaran algo. Podemos jugar aplausos de escondidas. Solamente tienes que aplaudir. Aquí me siento bien frío. ¿Is anybody in here? Cuidado, hay un clavo aquí. If someone's here, can you touch that lamp? Give us a proof that you're here. Henry, ¿puedes tocar la lamparita? Can you try? Henry? Henry, can you touch that lamp? De hecho, traemos un espejo, pero... ¿Nadie lo agarró? Yo lo agarré, pero lo dejé abajo. Ah, o sea, no lo agarré. Porque agarré el DOTS proyecto, entonces lo dejé. ¿Qué? De repente, agarrarlo lo activa y de repente... ¿Qué? No, quédese quieto. Es el rempo. Está grabando. Sí, es cierto, está grabando. Estamos todos aquí. O sea, estamos. Estamos todos aquí. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y yo estamos todos. Come upstairs. No. ¿Tú? Yes, come upstairs. Se prendió. Dios. Está literal parado en la puerta. Dios mío. Tal vez nos está invitando a bajar. Dios mío. Siento que en una película de terror, aquí es cuando alguien ya sí lo jala, lo arrastra al sótano. Pues ya nos toca bajar, de hecho, ¿no? No, nos toca ahí. ¡Hala! Está frísimo, as fuck. Me voy a salir porque me da miedo en estos pisos. ¿Qué pasó? Había una foto de una foto. Ay, estoy asustada. Nunca habíamos pasado algo así. Y creo que esto es lo más asustada que he estado en toda mi vida. O sea, estoy en shock.
susurro fue un... así. O sea, sentí que alguien lo respiró dos veces atrás de mí. No, eso está bien creepy. O sea, como que te quería decir algo, pero no te pudo decir algo. Yo creo. ¿Te encierras en la biblioteca o qué, Andy? No. ¿Pero te quieren hablar a ti? Si quieren, puedo estar ahí un ratito, pero no me encierren. ¿Quieren que prenda el Star, la vela Spirit Box? ¿Alguien aquí me quería decir algo? Is somebody here? Did you want me to know something? Do you want me to tell me something? ¿Sí? ¿Digo no? Sí. Ok, no te quería decir algo. Okay. ¿Te quería enseñar algo? Ajá. Did you want me to show me something? Is there anything you wanted me to see? Dile... Hola, Mauser. Tell me something. Dime algo. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Alguien llorando? ¿Estás bien? ¿O es un maullido? Fue un maullido. Fue un miau. Fue un maullido. ¿Estás bien? Are you okay? Come, kitty cat. Kitty cat, come. Ven, gatito. Ven, bebé. ¿Quieres que Andrea se vaya? No escuché nada. ¿Quieres que Andrea se vaya? ¿Me quieres que me salga de aquí? ¿Quieres que me quede aquí? ¿Qué pedo? El rempo está como loco. ¿El rempo sonó? Sí, está como loco. El rempo está sonando muy loco. ¿Será que quieren que vayamos al sótano? Porque creo que lo último que dijo fue come. Definitivamente nos están llamando abajo, ¿eh? Sí, sí, yo también siento eso. Al parecer nos querían aquí en el sótano. Son las 4 de la mañana y ahora vamos a tratar de comunicarnos con algún espíritu. Invitamos a cualquier cosa que esté aquí a cruzar. Se prendió el rempot que viene del abismo. Está prendido. ¿Está prendido todavía? Tiene una luz morada. ¿Sí está sonando? Ok, ya pusieron el rempot entonces. Uh-huh. Nunca he hecho eso. ¿Por qué les pido? No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. ¿La lámpara vieron? ¿Qué pasó? Se está abriendo el bacán. Nunca he hecho esto. No sé qué está pasando. Nunca he hecho eso. No, no, dude. La lámpara también está. ¡Qué pedo! ¡Dude! ¡No la apago! ¡No la apago! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Eso nunca lo había hecho jamás. ¿Quién está haciendo flashes? ¿Es esto?
¿Como de gris? ¿Como muchos grisitos? ¿Qué pedo? Dude, pero nunca había hecho eso. ¿Cómo se lo quita? El pot. El pot también está sonando, ¿eh? Un chorro. Para. No, se escuchó que algo se cayó, ¿no? Se escuchó que algo se cayó. Bro. Wow. ¿Qué fue eso? Esto sí está. Lo tengo todo grabado. Muy fuerte. ¿Qué acabamos de vivir? Estoy. Algo se está moviendo. Se está escuchando que algo viene hacia nosotros. Sí, estamos escuchando que algo viene hacia nosotros. No, cállate. Bro. Cállate, güey. Yo también escuché. Cállate, güey. Claramente. ¿Hay alguien ahí? Bro. Pero claramente escuchó como que algo venía hacia nosotros. Lo escuché atrás de mí. No. Mira. ¿Puedes enseñarnos si estás ahí, por favor? Dude, tengo miedo. O sea, estoy en media silla de pato. Yo me entrepé así. Le agarré la mano. Sí, sí, escuché un paso. Están caminando hacia acá. No. ¿Qué fue eso? 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 ¿No da el ruido? No, sí, sí pasó algo. Quiero ir a... Se arrastró algo arriba. Ajá. Se arrastró algo súper claro. No, ahora sí. No, no, ¿estás arriba, bro? Es como si alguien estuviera arriba. Es que no hay nadie, solo somos nosotros. O sea, legit. Solo somos nosotros, no vino nadie más. No, o sea, genuinamente estamos solos no en esta casa. No tenemos cámara ni nada. Verdaderamente, si una de esas tiras se cambia de color, tenemos que irnos de aquí, Yo no sé si puede entrar aquí, ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, yo no vi nada! ¿Qué pasó? ¡Se purgió una de colores! Ya de arriba. ¡Vámonos de aquí! No, espérate. Tal vez nos quieren dar un mensaje. Pues pregúntenme. No quiero hablar con ellos. Vamos a ponerle espíritus. A ver. Bueno. Is someone in here with us? ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Cuál? ¿Hay algo que nos quieras decir? No. Yo también entendí no. Who are you? No, ahí está otra vez. Are you here in the room with us? ¿Hay alguien aquí? Pero te lo puedo escuchar bien, Raisa. ¿Quieres que estemos aquí? Dijo not sure. Ajá, dijo not sure. Dijo not sure. Dijo not sure. O sea que no está seguro. ¿Quieres que subamos?
el reposo sobre el otro. Para apagar el espíritu. Se puede cuando se vaya, escuchar un poco. No sé. Si quieres que nos vayamos de aquí, prende las luces. ¿Quieres decirnos algo? ¿Tienes alguna intención? Si tu intención es buena, prende las luces. Caminemos hacia donde está el rempot, cambia las luces y nos cambiamos de cuarto. ¿Quieres que nos cambiemos de cuarto? ¿Necesitas algo? Do you need something? Do you need help? ¿Puedes enseñar amablemente? Si existe. Si nos escuchas. If you're listening to us. Si estás aquí. If you're here. No manches. ¿Qué? ¿Qué viste? Ok, creo. A su mecha. Ahí está. A ver. No, que me dio mucho miedo. Aparte, la Spirit Box no tiene. Aparte se escuchan cosas como que por las máquinas. Quiero decir que nunca nos habíamos asustado tanto. Y que gracias a todos los que apoyan nuestras aventuras. La lámpara no reaccionó, pero el Rempo dice que sí estaba reaccionando. No, tengo como escalofrío aquí. Mucho frío. ¿Vieron? Se activó tantito. Se activó tantito. Ay, no, entonces si hay algo por aquí. Madre santa del señor. No. Ok, está bien. Si hay algo aquí con nosotros. ¿Qué fue eso? Se escuchó que se arrastró algo pesado, ¿no? Bueno, escuché un rempo de afuera. Sí, se escuchó como una máquina. Recuerden que hacían ecos. A ver, sigo la camarita. Pero es que no sé qué me dijo, no quiero ir. Si hay alguien aquí con nosotros, ¿puedes tocar el rempo? ¿Puedes pasar a este cuarto? Técnicamente no estamos. ¡Ay! ¡Mira! ¡Se prendió! Wait, ¿qué se prendió? ¡La luz! ¿Cuál? Arriba. Dude, yo nomás todos gritaron y yo sentí. No, nunca vi nada. ¿Cómo se nos sale? Sí, vi. No, sí había estado viendo. Pero esta no. Última oportunidad. Last chance. Or we are leaving the basement. Can you say goodbye to us? You want to say goodbye to me? Última oportunidad. Nos vamos. Okay. On. Thank you. Gracias. Yo venía subiendo solita, miro a los ojos a Reni y me ve como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué viste? Yo pensé que algo venía atrás de mí, pero Reni dice que no. Es que, o sea, yo fui la primera en salir del sótano. Ajá. Yo vi a Clau, te lo juro, o sea, yo estaba dejando las cosas y escuché como si Clau estuviera platicando con él en la cocina. Y dije, Claudia subió antes que yo, y a lo mejor no me di cuenta. Volteé, o sea, literalmente volteé para ver quién estaba subiendo del sótano y vi a Claudia.
Y te lo juro, me asustó un montón. O sea, vi a Clau y dije, te acabo de escuchar clarísimo, Clau. Lo que dice Renata está interesante porque mucha gente reporta que como que pareciera que la casa agarra las voces de la gente y las regresa como en un eco. Henry, are you here? Oliver? Do you wanna play? ¿Se prendió esa cuando dije you wanna play? ¡Mira esta! You do wanna play! Are you there, Oliver? Sí. Fuck. Okay. Don't get the flash. Bro. Pasaron cosas. ¿Qué pasó? Oliver vino a saludar. Oliver vino. ¿De un chorro? Uy, todos los poquitos, güey. Qué pedo. Ok. Es como si estuviera dando vueltas alrededor de él. O está parado ahí. Qué miedo. ¿Do you like the rampart, Oliver? Sí, sí contesta por la luz. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Oliver, where are you? Ahí. ¿El Oliver estaba conmigo? Mira, ahí está. Uy. Oliver, ¿puedes darnos una señal clara de que estás aquí? Oliver, can you give us a clear sign that you're here? Ahí está. Ah, dos veces. Oliver, can you move the rocking chair? ¿Cuál de las dos? Ahí hay una. Do you want to talk to us? Puedes mover la mecedora. ¿Que se para ahí o pasa muy con mucha fuerza? Sí, que se vuelve loco. Vamos a hacer algo muy interesante y es que vamos a probar el Estes Method. Veíamos que los investigadores hacían esto. Ponían a una persona que no escuchara con las Spirit Box directamente en sus oídos mediante audífonos y los demás iban haciendo preguntas que la persona, al estar conectada a la herramienta, no sabe y ella va diciéndonos qué está escuchando. Al ella privarse de la mayoría de sus sentidos, va a pues ser más, digamos, ¿receptivo? Sí, a lo auditivo. Y también algo muy interesante es que a las 5:15 es cuando se reportaba actividad en toda la casa, específicamente en los cuartos. Decían que incluso las camas se sacudían violentamente. Y ahorita son las 5:09, ya estamos cerca de eso. Y esta fue la primera cama que se movió. Esa es la de Cintia. Esta es la cama de Cintia. Ok. Vamos a proceder a las preguntas. ¿Hay algo aquí con nosotros? Is something here with us? Today? Hoy? Ah! Yes! That's Oliver's kiss. Friend? Dice amigo. Dile, ¿eres Oliver? Are you Oliver? Cambió de color. Of course. Dice, sí, claro, por supuesto. ¿Quieres jugar? Party. ¿Qué? ¡Party! Ok, ¿qué quieres jugar? ¿A las lucecitas? ¿Te gustan las luces? Ball. Pelota. ¿Qué juega con la pelota? Ah, de repente sí le avientan pelotas. Vamos a ponerla acá. Dijo este cuarto en español. ¡Ay! Ok, do you like us? ¿Te caemos bien? Friendly. Amistoso. Amistoso. Ok. ¿Puedes decirnos cuántos somos? Can you tell us how many of us are there? Large group. Experience.
Sí, tenemos experiencia. ¿Puedes decirnos cuánta gente vive en esta casa? Can you tell us how many people live here? Cold. Hace frío. What do you see where you are? ¿Qué ves en donde estás? Dark. ¿Tienes miedo? ¿Tienes amigos contigo? Creo que dijo rather light. Ah, quiere ir a la luz. ¿O prefiere que esté prendida la luz? Do you want to turn on the light? Happy. ¿O sea, eso es un sí? Sí, sí, lo haría feliz. ¡Ay! ¡Y prendí eso! No, no, espera, espera, estás bien. ¿Eso te hace feliz? ¡Ah, ah! ¡Te gusta más la luz prendida! Ok, no le gusta la oscuridad, está bien. Ok. Ok, le gusta prendido, ajá. Okay. ¿Are you scared of the dark? Do you not like... On? Sí, la luz está bien. How many spirits live here? ¿Cuántos espíritus viven aquí? Ahí se prendió la luz. One, two. Ah, sí, parece. Uno, dos. ¿Estás contando con esa? ¿Hay algún espíritu al que le debamos tener miedo? Also outside. ¡Ah! Los que están afuera. Pero es que en todas las personas que han tenido la experiencia, todos dicen que han recibido los mismos mensajes de que afuera están las entidades feas. Are you scared? Baby. Allá el birthing room. Ah, también es una palabra que sale mucho en los... Le da miedo al birthing room. Are you scared of the birthing room? ¿Te da miedo el cuarto donde daban a luz? Danger. Cállate, yo estaba ahí. Bro. Yo estaba bien tranquilo porque según yo ahí... Empty. ¿Se prendió la luz otra vez? Were you in the basement with us? Yes. Was there just you in the basement? Or was there something else? Very much. ¿Quién? Help! A ver, ¿quiere intentar alguien más? ¿Hay alguno de nosotros que te caiga especialmente bien? Do you like someone? Show, okay. What do you want to show us? ¿Qué nos quieres enseñar, Oliver? Dijo 81. 81. Nadie tiene 81. ¿Qué? ¿Qué music? ¿Le gusta la musiquita que hace el rapo? Music, girl. Ok, ahora. Abajo, en el piso de abajo. Dijo more. Más música. Uh-huh. Run. Oh. Run. Breaking. Oliver, ¿eres tú? ¿Y si hay algo? Careful. Algo abajo. A lo mejor le da miedo abajo. A lo mejor lo que le estoy diciendo que él no fue porque le da miedo abajo. Otra vez underneath. Ajá, está hablando de abajo. ¿Quién me habló abajo, Oliver? Thank you, Oliver. Okay. Do you like the sound of the rainbow? Uh-huh. Alive. Okay. Mejor tenía algo así que sonaba cuando estaba vivo. Do you like music boxes? ¿Ya no quieres jugar, Oliver? Dile que se quede a dormir. Do you want to go to sleep, Oliver? Me quiero sugestionar, pero creo que dijo they all died. Ay, Dios. Todos los de aquí. Back. On the roof. In here now. O sea que hay algo en el techo. Ahí. Pato y yo escuchamos cosas encima. This place is full. This place is full. Go away now. Y se prendió la luz. Ok. Creo que ya me lo tengo que quitar. Sí, sí. Dile bye, thank you. Bye, Oliver, muchas gracias. Thank you, Oliver. ¿Qué acaba de pasar? Dude. Ok. ¿Qué tal?
Mrs. Buxton. Okay. Los sonidos en que lo interpretan a Alma. Lo que pasa con la Alice Box es que interpreta ciertas frecuencias y te las arroja en lo más parecido que encuentra a sonidos conocidos o voces o palabras. Por eso es que no nos regresa lo que estamos diciendo nosotros, sino es otra frecuencia que no podemos detectar. Así que presten atención a ver qué es lo que está diciendo, porque de repente no entendemos nosotros. Ya me dio miedo estar aquí afuera. Por cierto, no creo que sea necesario decirlo, pero les recuerdo que al final del día estamos en bosque muy metido en el United States, que es nativo a críptidos, y si dicen el nombre del críptido que están pensando, es propenso a aparecer. Entonces no, por nada en el mundo, no importa que vean, digan ese nombre. Lo que pienses que hay de monstruos, no digas. No digas su nombre. ¿Es este monstruo? Ok. No digo monstruo. Porque si ese es un nombre, viene. ¿Qué onda, ve? Están enormes. Pero esa, no, mira esa la al lado de ti, Andy. La de la izquierda de ti. Oigan, pero, o sea, número uno. Güey, esta parece que está descalza. Ajá. Sí, es cierto. ¿Sí o no? Esta parece que está descalza. Tú. No manches. Es un pisote. Oigan, ¿se acuerdan lo que dice el waiver? Bigfoot. Esto está descalzo, miren. Sí, está descalzo. No, sí, o sea, se ven las quesitas. Todos alertos al perímetro. No inventes. ¿Qué decía el waiver? Recuérdalo. Lo de la cosa. No, pero ya le dije su nombre. Pero mira, es la misma pisada, es esa pisada. No inventes, sí es cierto. Nos dijo el guía que no nos fuéramos hacia el bosque porque era peligroso. O sea, dándonos a entender que no hay nada hacia allá. Oiga, sí, sí. Volten de repente a la casa a ver si ven a alguien, porque dicen que de repente ven a alguien viéndolos cuando se van al bosque. También quiero aclarar que hay algo muy curioso que se dice de la casa. Se cree que es como una especie de punto raro / portal. Como que toda la zona está rara. Por eso es que en las cosas legales que tuve que firmar a la hora de rentarla, te dicen que no importa si ves... ¿Qué dijo? No sé. No importa si ves extraterrestres o lo que sea, que pues no los puedes demandar. Porque supuestamente se cree que aquí hay cosas raras. O sea, como que es una especie de error en la realidad, ¿saben? Que por eso hay espectros, por eso la gente llega y se comunica con gente que ya falleció. Porque dicen que aquí en la zona está raro. Ya me dio miedo. ¿Qué dice? Pero entendí, chica. Algo. Don't leave. Don't go. Uh-huh. Ay, ya no vamos. Se nos está advirtiendo. ¿Qué es? Esa ventana, la de arriba, ¿qué cuarto es? Esa. Es la del medio. Ahí pasó algo. Bro, te lo juro que yo siento que alguien me está yendo en la casa. Uy, yo también siento muy feo si nos regresamos. Creo que en el bosque vi dos ojos. Hay algo ahí, o sea, verdaderamente... No he apartado mi mirada de ahí, hay algo por ahí. Lo que estoy diciendo no tiene sentido, está como en otro idioma, pero no es inglés. Hay algo que se está moviendo allá, digamos. Vámonos, vamos a regresar, señora. No, o sea, estoy viendo. No corras, no corras, se pueden caer. No corras. Bueno, ya terminó la investigación. Sobrevivimos la noche, verdaderamente
no puedo creer lo que vivimos. Quiero, por favor, escuchar todo lo que ustedes notaron, todo lo que ustedes vieron que se nos pasó. Déjenlo aquí abajo en los comentarios, también dándome un me gusta. Me ayudan muchísimo y, por supuesto, suscribiéndose. Y también quiero dar las gracias a toda la gente que compra mis libros, porque por si no saben, yo soy escritora, es mi gran pasión. Tengo dos libros, uno que se llama El Chico de la Piel de Cerdo, que es de terror, y uno que se llama El Reflejo de la Bruja, que es de fantasía oscura. Entonces, muchas gracias a todos los que compran mis libros, porque esto me permite traerte cada vez mejores videos y también investigaciones más y más y más cool. Si quieres apoyar mi trabajo y mis libros, te los voy a dejar aquí abajo en la descripción. También tengo Twitch, tengo Instagram, tengo todas mis redes sociales, te las voy a dejar aquí en la descripción. Gracias a todas esas personas que apoyan tanto a la Sociedad de las Pesadillas, comprando merch, que siempre están al pendiente. Entonces, gracias por darles todo su cariño. Les voy a dejar aquí abajo las redes de todos para que vayan y chequen también su trabajo, porque todos son creadores de contenido. Y pues bueno, esto ya es todo y sobrevivimos a la casa del conjuro.